Bueno, listo. Entonces, íbamos en ya habíamos entendido dónde salía la X, dónde salía, bueno, salía esta X de aquí arriba y esta X de aquí abajo, ¿no? Y pues de dónde también salía esta N, pues todo lo nos estaba dando el ejercicio, ¿no? Porque decía aquí, el largo mide N metros más que el ancho. Ah, bueno, yo le iba a decir un ejemplo, era con números, ¿no? Si a nosotros nos dicen, si esto mide 5 metros más que el ancho, entonces, y le colocamos números, ¿cierto? 5 metros. Pues si nosotros vamos a hablar aquí, supongamos que esto vale 10, ¿sí? Vamos a suponer que esto vale 10 metros. Pues si este vale 10 metros, este vale 10 metros, ¿no? Entonces, el ancho, ¿sí? Porque aquí hablas de ancho, ¿no? Sí, el ancho mide 10 metros, o sea, por acá, el ancho o el alto, ¿no? Mide 10 metros. Y si a mí me dicen que el largo mide 5 metros más que el ancho, pues entonces me tocaría sumar 5 metros con este 10, ¿cierto? Entonces sería 15, ¿cierto? Pero si fueran números, pero no tenemos números, todos nos lo están hablando en variable, en incógnita, ¿cierto? No tenemos valor de nada. Entonces no sabemos cuánto vale el ancho, X y X, y nos dicen, vale N metros. Aquí dice, vale N metros. Entonces nos dicen la letra N, ¿no? Pues nos toca trabajar. ¿Listos? Bueno. Siendo este el caso, es el rectángulo, ¿cómo se calcula el área del rectángulo? Entonces, ¿qué me dice el área del rectángulo? ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? Activar el audio. Alguien que active el audio y me diga el área del rectángulo. Vea, aquí estoy diciendo que se puede multiplicar. Algo multiplicado por algo. Pero ese algo, ¿cómo se llama? ¿Qué coloco acá? ¿Cómo se calculará el área del rectángulo? ¿Ninguno de los dos se acuerda? ¿Cómo se calculará? Ahí pueden activar la opción, ¿no? Por altura, creo. ¿Cómo? ¿Va a ser por altura? Bueno, base por altura. Pues base por altura. ¿Listo? Pero entonces, bueno, utilizando las palabras que utiliza el problema me dice largo y ancho. Pues el largo sería la base, ¿no? Y la altura sería el ancho. No importa, lo importante es que ustedes sepan que estos dos valores hay que multiplicarlos. Este valor, ¿qué va acá? Este valor hay que multiplicarlo por este valor, por lo que mide acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas hay que multiplicar. Exacto. Ahí venga, aquí está David Prada y Jennifer. Ingresan a la clase. Lado mayor por lado menor. Listo, la figura es más confusa. Sí, es que la figura sería más confusa, pero si ustedes miran, este pedacito vale X y este pedacito vale N, pues ¿cuánto vale en total? Toca sumar el pedacito de X más el pedacito de N. Porque si esto, como le acabé de mostrar, si esto fueran números, ustedes me hubieran dicho, si esto fuera 10 metros y esto fuera 5 metros, pero en un momentico, regalo. Listo, entonces,
Si ese pedacito vale X, ¿cierto? Ah, pero si yo le hubiera dicho a ustedes que vale 10 y vale 5, ahí no sería tan confuso, ¿cierto? Porque ustedes me van a decir, ¿cuánto vale la base? Me van a decir, vale 15, ¿cierto? Pero entonces, como estamos hablando en álgebra, pues nos toca trabajar es con letras, ¿sí? Y ya van, y como acabaron de mirar en la lectura, es muy importante trabajar en letras, ¿sí? Saber trabajar en letras por aquello de que nos permite abarcar muchos campos, ¿cierto? El álgebra, ya miraron allá programación, ingeniería, ¿sí? Ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces independientemente en la lectura dice que la base es el lado, ¿cierto? Pero no importa, si usted lo sabe como base por altura, sirve, ¿listo? Y ancho. Esto sirve como base por altura o sirve también largo por ancho. Como usted lo domine, sirve. Está correcto. O sea, la persona que ahorita me dijo a mí base por altura está en lo correcto, ¿cierto? Sino que le estoy mostrando que aquí dicen ancho y largo. Es lo mismo. Entonces toca multiplicar X por X más N. Entonces, en largo se reemplaza por X. Y mira. El largo se reemplaza por X. Y el ancho se reemplaza por X más N, ¿cierto? Bueno, hasta ahí. Esta partecita. ¿Alguien tiene? ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Entendieron aquí de dónde salió la X? ¿Y entendieron de dónde salió el X más N? Desactiven el audio y me dicen si entendí o no entendí. Si alguien no entendió, para yo saber que están allá, los tengo en clase, ¿no? Sí, profe. Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicar en este caso? Este ejercicio va orientado, este ejemplo va orientado a una situación. Esta parte que le da aquí el ejercicio, se llama, eso es una expresión en factores. La palabra factores, donde ustedes escuchen la palabra factores, en matemáticas se está refiriendo a la operación multiplicación. O sea que si nosotros vemos la tabla de multiplicar, vamos a buscar las tablas de multiplicar. Tabla de multiplicación. Aquí las tablas de multiplicar, niños. Bueno, necesito una grandecita. Esta. Hasta el momento, ¿cuál es la? ¿Ustedes quién me podría decir? ¿Cuál es la expresión que está expresándose en factores? Entonces, miren. 2 por 5. 2 por 5, listo, da 10. ¿Qué pasa? Les voy a explicar lo que pasa con la multiplicación. La palabra factores, yo les acabo de decir que se refiere a que a... donde se utiliza la palabra factores, quiere decir que hay una multiplicación. Por lo tanto, 2 y 5... son dos factores. ¿Por qué? Porque los factores son los elementos de la multiplicación. ¿Listos? O sea que el 2 y el 5 son dos factores. O sea que cuando ustedes aquí, si yo les digo que se está multiplicando esto, ojo, esto con esto, ¿sí? O sea, se está multiplicando X, se está multiplicando con X más N. ¿Quiénes son los factores? A ver, ¿quiénes son los factores, niños? Los factores son x a la 1. Bueno, ustedes saben que el x a la 1 no es obligatorio escribirlo, ¿cierto? O sea, x a la 1 es lo mismo que x. Y x a la 1 aquí es lo mismo que x. Es como si yo le quisiera colocar a la n, le puedo colocar el elevado a la 1, ¿cierto? Yo le puedo colocar esto elevado a la 1. Aquí. Si yo le quiero colocar el elevado a la 1, lo puedo hacer. Si no, no es obligatorio. ¿Listo, niños?
Entonces, ¿de dónde salió el X? Es un factor, ¿sí? Y el X es un factor y el X más N es otro factor. ¿Por qué? Porque aquí hay una que, mira, este puntito que significa una multiplicación. O sea que la multiplicación, para usted hacer una multiplicación mínimo necesita dos factores, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos dos factores. Porque X es el factor y X más N es un factor. O sea que podemos entender, empezar a entender que cuando nosotros nos dicen factorice, nos están diciendo a nosotros que convierta el resultado en una multiplicación. Siendo ese el caso, si yo les digo a ustedes factoricen, sí, factorizar el 30, vean. Factorizar el 30. ¿Cómo hago para yo factorizar el 30? O sea, me están diciendo a mí, ah, bueno, utilicemos la tabla que está acá. Factoricemos el 10, vean. ¿Cómo puedo factorizar el 10? Niños, ¿cómo podemos factorizar el 10? ¿Es igual a qué? A dos números multiplicados. ¿Qué números multiplico? Dígame los dos factores del 10. No, por lo que estamos entendiendo. Si a mí me dicen factorice el 10, tengo que escribirlo en dos factores. ¿Sí? O en tres, o en los que salgan, ¿no? ¿Cómo podríamos factorizar el 10, niños? Bueno, por acá me dice Michelle Ruiz. Me dice que 2 y 5. Claro, porque miren, la tabla de multiplicar, ¿cierto? Volvemos acá. Vean, 2, el factor 2 y el factor 5, si yo los multiplico esos dos factores, ¿me daría qué? Me daría 10, ¿no? ¿Listo? Estoy tratando de implementarle a ustedes muy bien. Felicitaciones, Michelle. Ahí le quedó bien, ¿listo? Eso es lo que está, ahí se me di cuenta que Michelle está prestando atención, ¿no? Y pues está entendiendo, ¿no? Entonces, hasta ahí entendimos qué es factorizar 10. ¿O alguien tiene una duda? Alguien que me dé otro ejemplo y le doy un punto positivo. Factorizar, me dice el número. Le colocamos un punto positivo. Que me diga el número. Acá. Y que me diga el número. Pero por audio. ¿Para factorizar el 10 o cuál? No, por eso, que me digan el número, dígame el número y me lo dice factorizado, ¿no? No puedo por audio. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a escuchar. Voy a decirle lo que me va a escribir Catalina. A ver, Catalina, escríbalo y yo lo leo acá. Bueno, mientras Catalina me escribe uno, voy a escribir el de Michelle. Michelle me dice que escriba el 12 acá. 6 y 2. Le voy a decir algo, Michelle. Le quedó medio bien. Entonces vamos a explicar el de Michelle. Bueno, este es el de Michelle, ¿no? De Ruiz. Ahora vamos a hacer... bueno, a Catalina sí me toca darle el punto, más o menos. Sí, más o menos. Ahora sí. A Catalina sí le quedó bien. Ya les voy a mostrar por qué. Vean. Ella me dijo el 50. ¿Listo? Entonces, ojo porque mire, Michelle, póngale cuidado a lo que hizo Catalina. Porque para allá voy yo, ¿sí? Para allá voy a ir ya. Entonces, ¿por qué le digo a Michelle que le quedó medio bien? ¿Listo? Entonces, ya le voy a mostrar a Catalina por qué le quedó medio bien. Es que yo no sé cómo se le puede mostrar. Ocultar, permitir que los participantes ocultar el panel de video. No sé, ahí. En este momento ustedes pueden mirar el chat. Pregunto. ¿Miran el chat de Catalina? Sí, señor. Ah, bueno, entonces miren.
Aquí, Catalina, para que digan que no estamos haciendo trampa. Vea que aquí Michelle me dijo a mí 12, 6 y 2, y mira. Y Catalina empezó a decir a 50, mitad, bueno, lo que me trató de decir ahí, 50, 25 le saco quinta 5 y a 5 le saco quinta 1. Entonces, por eso le digo a Michelle que le quedó medio bien. ¿Por qué, Michelle? Porque usted 12, ¿sí? Voy a hacerlo acá. Vamos a sacar, vamos a colocar aquí el 12. Y aquí en esta casilla le vamos a sacar mitad. Bueno, que lo trato de... Le voy a colocar un colorcito acá diferente. Aquí al ladito me van a salir los factores. Bueno, aquí. Vamos a darle a ajustar para que quede más pequeñito. Bueno, entonces miremos que aquí al 12 yo le puedo sacar, ¿qué? Mitad. Y al sacarle mitad a Michelle, daría 6. Y, ojo, porque si ustedes recuerdan cómo se llama este tema, se llama descomponer en factores primos. ¿Cómo se llama este método? Descomposición. Y lo voy a poner en mayúscula, en negrita y en subrayado. Factores primos, ¿listo? Pues, si nosotros descomponemos en factores primos, ¿cierto? Entonces aquí podemos mirar la mitad de 12, 6, la mitad de 6, 3, ¿cierto? Y a 3 lo puedo sacar tercera, 1. Esa es la mejor manera de factorizar. Cuando, pues, o sea que bueno, esta está bien, pero le faltaría, quedaría mejor, ¿sí? Está bien, Michelle. Quedaría mejor si la hiciéramos de esta manera. Entonces aquí escribiríamos 2 ¿por cuánto? Por 3. ¿Listo? ¿Por qué quiero que se acostumbren de esta manera? Porque de esta manera es como enseña el libro. ¿Sí? Porque de esta manera es la que lleva al mejor resultado. ¿Sí? O sea que si ustedes tuvieran, digamos, factoriza el 12, ¿cierto? Y le sale opción A y le sale opción B. Entonces en la opción A les aparece 6 por 2. Y en la opción B les aparece 2 por 3 por 2, 2 por 2 por 3. ¿Cuál escogen ustedes, la A o la B? La B. Escogería la B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está mejor factorizada, ¿sí? O sea, está... Porque es, bueno, lo que pasa es que como se llama descomposición en factores primos, ¿sí? Y la idea es que aquí aparezcan solo números primos. Resulta y pasa que el número no es un número... El 6 no es un número primo, es un número compuesto, ¿no? Entonces, si eso fuera una evaluación y del ICFES si le dice factorice ese número, ¿sí? Ellos de una vez aceptan que... La mejor respuesta la B, ¿listo? Entonces, para que tengamos presente eso. Entonces, aquí Catalina hizo el mismo proceso. Voy a utilizar esta plantilla. Catalina hizo el mismo proceso, ¿no, Catalina? 50. A 50 le sacamos la mitad. 25. A 25 le sacamos quinta. 5. Y a 5 le sacamos quinta. 1, ¿no? O sea que la factorización de este es ¿cuánto? 2 por 2 por... Ah, perdón, 2 por 5 por 5, ¿no? Bueno, entonces igualmente le dejamos el punto de las dos niñas. Entonces el punto positivo para... Para Luis. Esto 2. Para Betancourt. ¿Cómo es? Betancourt. Listo. ¿Siguió bien? Bueno, entonces, ahora sí, a ver si no me aparecen los paneles de video. Panel de video.
Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta de esto, niños? ¿Me confirman con sí, entendí, no entendí, si entendieron, no entendieron? Profe, ninguna pregunta. ¿Quedó claro? ¿Cómo es que dicen claro? Sí, Como señor. que no sea el agua del Guatiquía, ¿no? Bueno, entonces, de ese modo, podemos empezar a explicar lo de qué, lo de este, el tema, ¿no? O podemos, sí, podemos explicar lo de la factorización, ¿no? Porque ese proceso que estaba haciendo lo voy a utilizar yo para factorizar la parte numérica de los, ¿qué? De los ejercicios próximos que vamos a ver, ¿no? Entonces, esta es la expresión factorizada, vean. Esta es la expresión factorizada y esta es la expresión no factorizada, ¿no? O sea que a nosotros nos pueden decir, factoricen, factorizar x elevado a la 2. Nos pueden decir factorizar x elevado a la 2. Cuando nos toque factorizar x elevado a la 2, entonces la respuesta de factorizar x elevado a la 2, ¿cuál es? Es esta. ¿Por qué? Porque transformamos ese resultado, ¿cierto? En dos factores, en dos multiplicaciones, ¿no? Aquí lo que yo quiero es que empiecen a mirar que cuando les pidan a ustedes factorizar, le están pidiendo que los formen en factores, ¿sí? Que se note una multiplicación. ¿Listo? Este ejercicio, pues venga que le quitamos la continuidad por estar agregando lo de los ejemplos. Le quité la continuidad. Lo muevo acá. Entonces, miren, aquí en el ejercicio, pues, si lo retomamos otra vez, porque es que nos están preguntando el área, vean. ¿Cuál expresión se representa su área? Entonces nos tocaba multiplicar el largo por el ancho, ¿no? Y al multiplicar el largo por el ancho debo hacer uso de la multiplicación que ya explicamos el periodo pasado. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar esto? Nos toca multiplicar x por x y nos toca multiplicar x por n, ¿no? Entonces, al multiplicar x por x, entonces nos puede dar x por x, ¿no? ¿De dónde salió el x a la 1? Acuérdense que yo siempre les he dicho desde hace rato, incluso con los números, ¿no? Que el x, si le quieren escribir el 1 arriba, se lo pueden escribir. Si no se lo quieren escribir, deben saber que el 1 está arriba, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí porque me parece mejor trabajar con el 1 ahí. Entonces, x a la 1 por x. ¿Alguien va a preguntar algo ahí? Bueno, recordemos, veamos, para que vayan mirando dónde sale todo. Entonces, x a la 1 por x. Entonces, mira, aquí está x por x, ¿cierto? Y luego, hay que multiplicar x por n, ¿no? Esta x por esta n que está acá. ¿Y a dónde lo escribí? Acá. Ah, y entonces el signo más, pues como acá hay un signo más, ¿cierto? Mírenlo acá, hay que colocar el signo más ahí. ¿Sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Vean, ahí, lo que acabé de explicar, esa multiplicación. ¿Sí entendimos ahí bien? Hay tres y yo solo veo dos. Dice, profesor, ¿por qué hay tres y yo solo veo dos? ¿Por qué hay tres y yo solo veo dos? ¿Cómo así? Porque hay 3x. Ah, ya, porque es que. Ah, ya. Me está preguntando por qué esta x. Voy a utilizar ahora el resaltador. ¿Listo, Juan Camilo? Esta x. No voy a colocar ahora en el rosadito. Esta x que está aquí es esta misma x que está acá y es esta misma x que está acá. Porque se utiliza una operación que se llama la distributiva, ¿no? La distributiva es que la X que está afuera multiplica las X que están a todos los términos que están adentro del paréntesis. ¿Sí queda claro con eso, Juan Camilo? O sea, es la misma X, solamente que esta X multiplica ¿a quién? A esta X que está adentro y a este N, ¿no? Sí, es la misma. Listo. Bueno. Continuando.
este x a la 1 por este x a la 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar? X a la 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se suman los exponentes, se suma 1 más 1 y estaría 2. Por eso yo dije que iba a dejar el exponente 1 para poder explicarle esa parte, ¿no? Ay, aquí me quedó mal, ¿cierto? Aquí no tocaba escribir esto, sino tocaba escribir xn elevado a la 2. ¿Sí estoy bien o me quedó mal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso que acabé de hacer está bien o está mal? ¿Por qué digo yo esto, no? Porque cuando hay más X, cambia el procedimiento. Espérate, Gabriela, pero ya les resuelvo esa pregunta. Miren lo que acabé de hacer aquí, niños. Yo ¿por qué digo que yo voy a hacer eso? Porque yo ya lo miré que lo hicieron en un ejercicio. No recuerdo quién, pero un niño de octavo ya me hizo ese procedimiento. Entonces me dijo, este X a la 1 con este N a la 1 lo sumo y escribo N a la 2. Lo miré en un ejercicio, en un trabajo que me enviaron. Y está mal, porque la única manera que yo sume los exponentes es que tenga las mismas letras. Y fíjense que esto tiene X y esto tiene N. No se pueden sumar los exponentes. Lamentablemente en ese ejercicio, si ustedes los quieren multiplicar, pero no tienen letras iguales, les toca dejar les toca dejar como respuesta. Simplemente les toca dejar X a la 1, N a la 1 juntos. No se puede hacer más. ¿Listo? Profe, y las tres primeras, U. Las tres primeras. ¿Cuáles tres primeras, Catalina? U, 1. U, 1. No lo entiendo. X a la 1. Ah, ya. Por eso, esta X a la 1 y esta X a la 1 da X a la 2. Pero mire que esto está separado por el más. Entonces se hacen procesos aparte. ¿Listo, niños? Se tienen que hacer procesos aparte. Estoy revisando. Tengo bastantes acumuladas. Estos dos se hacen por aparte. ¿Listo, niños? Ahí ustedes miran 3X, pero las 2X de este lado se hacen aparte con... son aparte, ¿sí? El más lo que hace es separar esos dos procedimientos. Esto por aparte, lo de la izquierda del más, y esto por aparte. Y se escriben los resultados. Entonces, no se les olvide que cuando tengan letras diferentes no se pueden multiplicar. O sea que toca dejarlos junticas las letras. X a la N, X y N, junticas. Si las quieren dejar con 1, X a la 1, N a la 1, listo. Pero de ahí no se puede hacer más. O sea que esta es la respuesta. Hasta ahí. Eso sería una respuesta, no más. ¿Listo? Ese es el área, esa respuesta es el área del terreno rectangular, ¿no? Bueno, ese terreno que está aquí arriba. Esta expresión representaría el área, ¿no? Bueno, y si la escribo aquí arriba, seguimosla. Pues ese sería el área de este terreno, ¿no? En ese procedimiento, ¿queda alguna pregunta? Allá se la aclaré, tiba, Luisa. Con lo que me estaba preguntando. Tío Luisa. ¿O alguien tiene alguna duda? Ah, bueno, listo. Me dice Tío Luisa que no, que ya no tiene duda, listo. Bueno. Ahí empiezan, digamos, ahí después de todo ese ejemplo, ¿sí? Empieza aquí lo que es la definición de factor común. ¿Qué es el factor común? Entonces, el factor común, factorizar una expresión algebraica consiste en encontrar una equivalente. O sea, tienen que, le dan a ustedes una expresión y esa expresión la factorizan, encuentran otra equivalente. Es lo que yo les decía, les toca buscar otra expresión en factores que se multiplique y dé ese resultado. Expresada como un producto de expresiones algebraicas de menor grado.
Bueno, entonces, este ejemplo que está aquí, pues vuelve y nos dice lo mismo. O sea, nos trata de mostrar a nosotros que esta expresión que está aquí, esta expresión de aquí, sale de multiplicar este con este, miren. Por lo tanto, si a mí me dicen factoricen x al cuadrado más 7x más 12, pues entonces estos dos números, estas dos expresiones es la factorización. ¿Sí? Es como simplemente quieren seguir reforzando la cartilla con este ejemplo, le quiere reforzar a usted que la, cuando usted multiplica x más 3 por x más 4, esta expresión es la factorización de este resultado. ¿Sí? O sea que si a ustedes le dicen factoricen, si le dicen factorizar, si le dicen factorizar x al cuadrado más 7x más 12, entonces la respuesta de eso, ¿cuál es? La respuesta, ¿cuál es la factorización? O bueno, así como lo estábamos escribiendo ahorita, esto es igual a dos factores, ¿cierto? Multiplicados. Profe, ¿de dónde salió? Pues todavía vamos por pasos, ¿no? Porque nosotros podemos hacer la multiplicación, nosotros podemos multiplicar este por este, este por este, podemos multiplicar luego, podemos multiplicar el 3, 3 por x, 3 por x, podemos multiplicar 3 por 4, se le acabó la tinta al esfero de aquí, ya, 3 por 4. Entonces, mire, ahí respectivamente va a aparecer este resultado, 3x por x, x cuadrado, x por 4, 4x, 3 por x, 3x, y 3 por 4 va a aparecer 12, véalo, aquí están. ¿Qué adicional de eso, qué más le hacen, niños? Pues, ustedes pueden observar aquí que estos dos números se pueden sumar, ¿cierto? 3 más 4 le daría 7x, vean. ¿Listo? Ahí le daría 7x. Y el x cuadrado y el 12 no se pueden sumar, no se pueden... toca volverlos a escribir. Entonces, eso sí lo pueden hacer, pero que ustedes se puedan devolver aquí con lo que hemos explicado, que se puedan devolver de aquí hasta acá, eso es el nuevo tema, ¿listo? Entonces todavía no saben, no me vayan a preguntar, profe, ¿cómo me hago para devolver? Pues porque eso lo vamos a ver en este periodo, ¿no? Y lo vamos a ver, es el tema siguiente, si no estoy mal. ¿Listo? Bueno, ya casi ya nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, eso aquí nada más, ese ejercicio nada más lo que le quiere mostrar es eso, de que aprenda usted a diferenciar cuál es la expresión factorizada y cuál es la expresión no factorizada, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Necesito saber porque necesito tener claro de que están entendiendo esa parte. Porque es que de aquí en adelante deben comprender cuál es la expresión que ustedes deben factorizar, ¿cierto? Y cómo debe quedar, ¿listo? O sea, las expresiones factorizadas siempre deben quedar de esta manera. Que se note una multiplicación entre dos términos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, sí. Se le dañó el micrófono a los niños de 8-2. No le sirve ninguno. Por el momento este ejercicio es solamente reconocer, que usted observó y miró, esta expresión que está acá, ¿cierto? Si yo la factorizo, no sé cómo, pero si la factorizo me tiene que dar esto, listo. Eso es lo único que yo quiero que quede comprendido, ¿no? Bueno. Dice, profesor, no entiendo el ejercicio, me dice Juan Camilo Maldonado. Maldonado, ¿usted tiene audio? Pues porque me dice no entiendo. Voy a activar el audio. Como complejo, porque es que, bueno, usted me dice, profe, no entiendo, pero ¿en dónde? Porque es que mira lo que le dice el enunciado a Maldonado. Le dice, al multiplicar esto, o sea, si usted multiplica esto
Ah, bueno. Si usted multiplica esto con esto, ¿cuánto le da a Maldonado? Entonces, aquí le demostré que multiplicando todo esto, ¿sí? Llega al último resultado que es este. Entonces, mírelo acá. El enunciado le está diciendo, ¿sí? Le está diciendo, si usted multiplica esos dos términos, le da, o sea, si usted multiplica x más 3 por x más 4, le da x a la 2 más 7x más 12. Entonces, a partir de eso, yo le planteo a usted, si a usted le tocara factorizar x a la 2 más 7x más 12, eso está en el libro. Entonces, no, yo no les he explicado hasta el momento cómo factorizan, o sea, cómo se devuelven. Ustedes con el resultado, con este resultado, ¿cómo se devuelven acá? No, ustedes saben que multiplicando llegan allá, ¿cierto? Pero no saben llegan al resultado, pero el resultado, mostrar de dónde salió, todavía no saben. De eso se trata el tema de este periodo. ¿Listo, niños? Entonces, ¿qué? Lo que les estoy diciendo es que si usted al factorizar le tiene que dar esto, ¿no? Eso es lo que yo les estoy diciendo. No más, ¿sí? No les he dicho, no les he explicado cómo lo vamos a hacer, porque ese cómo lo vamos a hacer es lo que tenemos que trabajar este periodo, ¿no? Que son los casos de factorización. ¿Listos? Bueno, igualmente, uy, ya nos queda menos de un minuto. Después de eso llegó la guía, después de esa semana, llegó la guía de verificación, ¿no? Entonces, en esa guía de verificación, ¿qué ejercicio les coloqué? Este de acá, solo factor común, ¿cierto? Entonces, por medio de unos ejemplos que están acá, porque habían varios, ¿cierto? Se los expliqué cada uno de esos con el fin, porque son parecidos, igual se los que les quedo debiendo esa explicación. ¿Sí? La meta era que hicieran los que están acá, ¿no? Que están en plataforma, ¿listo? Eso sí están en plataforma, activado y ¿listo? Bueno, niño, entonces ya es hora de despedirnos. Quedan como 10, 15 segundos. Entonces, hasta luego, que estén bien. No los escucho. El micrófono lo pueden utilizar.